que si te gustan los coches, automáticamente conoces y te fascina lo que ha hecho Ken Block. Gymkhana, Hoonigan. Cuando a este pana, a Brian Scotto y a todas las demás personas que estuvieron involucradas se les ocurrió Gymkhana, no tengo idea si hayan dimensionado el fenómeno que iban a crear, pero vaya que crearon un fenómeno. Ken Block engloba bastantes de las cosas que a mí me gustaría llegar a lograr en la vida. Porque fíjense, este concepto de él me fascina. Es piloto profesional, pero no necesariamente es el número uno, el campeón del mundo, el que siempre gana todas las carreras. Habrá un güey que sí es el mejor piloto del mundo, y wow. Pero tal vez ese piloto no desarrolló tanto un gigantesco ecosistema de ideas y de conceptos y todo alrededor de la pasión por los coches. Y eso es donde yo digo, ¡wow! Hay cosas que la vida te regala, porque eso es un regalo de la vida, esa oportunidad y ese momento y tener ese recuerdo de poderme meter a YouTube a buscar este video y que esté yo ahí inmortalizado en un video de alguien que admiro. El poder haber llevado el Subaru al Red Bull Showrun fue algo que no me podía creer. Poco más, poco menos de un mes después que el Bocho salga en un video de Ken Block, es algo que de verdad no he podido dejar de pensar en ello y lleva una semana casi de que pasó. Les voy a contar cómo es que sucedió este, que me invitaran a participar en el video. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Yo desperté en mi departamento un sábado que justo venía con un sueño muy atrasado porque tomé un vuelo a las 3 de la mañana. En fin, me dormí a las 7 de la mañana, me desperté a las 2 de la tarde y me doy cuenta, por historias y menciones que me mandaron ustedes, que Ken Block está drifteando en la calle donde vivo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son las putas probabilidades de eso? Me bajé corriendo, me puse unas chanclas, agarré mi cámara y me bajé corriendo. Corrí toda esta calle hasta llegar allá y vi que ahí estaban Ken Block y Brian Scotto. Ken Block va a cumplir mi sueño de driftear estas glorietas como nadie más. Pues por lo que veo ahorita se va a reanudar porque me estaban contando que se rompió una rampa porque se brinca de ese sentido de la calle para acá. Con yo poder presenciar una toma, una pasada del coche, no pido más. Algo que tal vez ustedes no vean mucho en mi contenido es lo mucho que me apasiona el crear el contenido. No nada más el hacer las cosas a los coches y todo, pero el yo grabar, el buscar una toma increíble, poder tener al director de un concepto tan cabrón como los Gymkhanas y Electricanas ahí así, no puede ser. Yo ya me seguía en Instagram con Brian Scotto. Les dije, pues lo voy a ir a saludar. Entonces llegué y le dije, oye, qué cabrón que estén aquí. Wow, qué honor. Si puedo ayudar en algo, díganme. Qué chingón, es un placer. Admiro su trabajo. Ahí nos vemos. Y me dijo, espérame. Me regaló unas estampas de Hoonigan. Y yo, ¿qué? Platiqué un ratitillo, un par de minutos con Brian Scotto. ¡Qué locura! Ahí los tienen, literal. Esto significa muchísimo. ¡Zucan! Se fue a comprar unas Water Peoples, el pana. Muy seguido graban cosas por aquí, pero que sea una producción de algo que me gusta tanto, todavía no lo proceso, la verdad. El alerón está ridículamente perro. Los rines también están de huevos. Los últimos autos, ya tenemos el lado arriba, por favor, atento. Y ya se aventaron el prevenidos, eso solo quiere decir que ya empieza la acción pronto. No mames. Uf, sí, el ángulo de acá es el bueno. Ojalá la repita otra vez. Jiji. He pasado por esta calle miles de veces y en la perra vida se me hubiera ocurrido brincar de ahí a ahí. Hay un talachas por aquí cerca, es lo bueno. Miren al David. Qué gusto verte ahí, perrazo. Qué gusto verte ahí, cabrón. Qué surreal que ese puto coche esté en las calles así circulando. O sea, en primera fila, los panas. ¿Cuándo iban a imaginarse ver marcas de drift en el paso peatonal que abarquen los dos sentidos de la calle? Sí le dio lija chido a la glorieta, mi pana, ¿eh?
ya me estuve ahí, estuvo ahí, había varios de la bandera, estuvimos ahí cotorreando, viendo cómo grababan unas cosas, y al final se me acercó y me dijo, güey, ya sé quién eres, qué pendejo, no te reconocí, como que has subido muchas cosas con el filtro últimamente y no te reconocí. ¿Quieres ir a las grabaciones de mañana? Sería un honor, obviamente, pero pues no quiero interponer en sus tiempos y en lo que tengan planeado. Me dijo, no, sí, seguro. Empezamos a platicar de coches y una de las personas encargadas de la producción, de la casa productora que contrataron aquí de México, David Senderos, súper buen pedo, súper tacto, súper colmillo, David, gracias, güey. Le dijo, güey, de hecho tiene unos coches bien cabrones, ve esto. Y el David se la sabe. Le enseñó el bocho al Brian Scotto y esto es lo que me encanta del tuning. Por eso insisto que el coche que tengan sea el que sea, tunelo a full. Lo ve y me dice, no mames, está increíble tu puto bocho, güey. Le digo, ¿verdad que sí? No mames, le conté el concepto de diseño y todo. Me dijo, güey, por favor, tráelo a la grabación. ¿Qué? Sí, güey, tráelo a la grabación, vemos cómo lo incorporamos. Permítame, señor Scotto, déjeme. Dijeron esto que me acaba de decir. ¿Me estás diciendo que quieres que el bocho salga en el Electricana de México? Yeah. Y se apunta mi número, ta, 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 ta. Y yo, la perra madre, órale, va, chido, pim, pam, pum, pim, pam. Intercambiamos número. Y se te aviso qué pedo con la grabación. Día 2, para mí, no sé si para el rodaje en general, pero ya estuve en contacto con Brian Scotto. Me dijeron que el cameo del bocho tal vez no es hoy. Si el bocho logra salir en este video, uf, a mí me daría el mayor orgullo y honor de la historia. Vamos por un cafecito. Es que imagínense que el bocho salga en un video de... O sea, en un video de Ken Block, de Brian Scotto, el bocho. Es pasarse el juego. Domingo cualquiera, podemos ver, pues, Chevrolets. Y a karate. Muy chingón. Nos movieron de allá para acá, porque ahí salíamos en cuadro. Alto flow. ¡Wow! La cantidad de... ¡Mames! ¡Duro! Muy fuerte, mucho más que evidente. Tranquilo, mi David. Anda usted muy loco con esas placas. Vamos a agarrar un nuevo ángulo para cacharlo saliendo de ahí. ¿Cómo suena, eh? Suena de huevo. Bueno, no así, pero... Estuvo linda. Güey, el sonichillar de las llantas está brutal, güey. Saber que esto va a estar en el video es mucho, ¿eh? Piezas de repuesto ahí, por si le mete un lleguecito al splitter, llantitas, porque pues ya vimos cuánto humo están sacando. Es un puto honor poder estar aquí, un honor. O sea, olvídense si logra salir el bocho o yo de cameo en el video, que eso sería un sueño inimaginable, de verdad. Pero el simple hecho de estar aquí viendo esto...
haciendo eso aquí, joven? Privilegiada que me acaba de decir el buen Brian. El coche es tracción en las cuatro ruedas, pero tiene unas palancas atrás del volante como palancas de cambios, pero para activar la tracción trasera tiene que presionar las dos paletas y mientras las presiona se convierte en tracción trasera y cuando suelta las paletas se vuelve a hacer tracción 4. Entonces decían que era un pedo y que apenas están empezando como a conocer el coche a detalle, que está complicado porque cuando va pues, drifteando y así, pues imagínate tener presionadas las paletas e ir girando tanto el volante. Entonces por eso tuvieron ahí que ingeniárselas para ver cómo lograban el stunt de la manera más fluida. Qué locura estar presenciando esto, no mames. Y bueno, llega el día, el lunes. Vaya que me asustó hace rato, no quería prender, me estuve como 20 minutos tratando de hacerlo prender hasta que se logró. Tuve que platicar con el Bocho, decirle, Bocho, hoy no me falles, entiende el día que puede ser para nosotros, por favor, y se logró. Estoy brutalmente emocionado. Qué hermoso es, la neta. Esta va a ser una gran despedida a esta carrocería, que va a llevar un nuevo flowcito ahorita muy pronto y ya lo verán después. Por lo que me dicen, va a estar puesto ahí el Bocho y me imagino que el señor Bloque va a pasar por acá o así y va a salir de fondito ahí. ¡Fresquito! ¡Ahí nomás! ¡Ahí! Nos dieron más estampas, todavía más. Y chequen la placa que le clavaron al Bocho. O sea, esto sí es otro nivel de swag. No sé si me vayan a poder regalar esto, pero está hermosa. Y ya me dijeron, güey, gracias que vienes. Y yo, ¿cómo que gracias que vengo? Gracias a ustedes. O sea, qué cabrona oportunidad, qué cabrón honor. Bueno, ya lo he dicho mil veces en el video, pero lo voy a seguir diciendo. Lo siento, bandera, es demasiado. Ustedes lo saben. Ánimo. Aparte estuvo bien chido porque ya, pues, cuando llegué, me bajé y saludé al Brian. Y me dijo, güey, te voy a llegar en el Bocho, está bien chido. Y yo, gracias. Ya llegó la bestia. Pero pues al lado del Bocho. Ahí los tenemos platicando qué se va a hacer. Que si por aquí, que si por allá, que si lo atraviesas, que si le das a fondo. Al lado del Sumayita. Y yo pensaba que me iban a dar una participación, no una acción, sino como una aparición. Como de, ah, sí, güey, tu coche lo estacionas aquí en el fondo y va a pasar por ahí Ken y, puta, te vas a ver en un cuadro, ¿no? Así de, salí en la portada. ¡Aparezco en la portada! Me dice, güey, tengo una idea, ¿qué tan cómodo te sientes con hacer una acción? Y me explica con carritos de Hot Wheels. Me dice, siempre lo explicamos así. Y yo, mames, esto está sucediendo en este momento. Me está explicando la acción que voy a hacer en el video. El director me está diciendo qué tengo que hacer y qué va a hacer Ken Block al lado de mi coche. Y yo nada más estaba pensando, la putisísima madre, qué nervioso. O sea, ¿qué, cómo? ¿Cómo escaló la invitación a tener una aparición y una acción? Me dice, ¿te sientes cómodo haciendo esto? Le dije, fuck yeah, bro. Dijo, perfect. Todo el mundo a huevo, el Bocho. Puta, le pusieron las placas de Hoonigan al Bocho. Me entrevistaron para Hoonigan. No, pues al parecer hasta yo tendría aparición impresionante, ¿no? Estoy que no me la creo, Mandela. Estoy que no me la creo. Y así como de, güey, a ver, cuéntanos qué pedo. Y yo, ah, no puedo creer que me estén grabando estos güeyes. Todo muy cabrón, güey. Todo muy cabrón. Are you ready to do some stunt driving? I am ready. O sea, de verdad, me acuerdo. Y yo nada más estaba asimilando todo, viviéndolo así, recibiendo lo que mis ojos estaban viendo. ¡Y qué puta locura! Yeah.
No mames. Háblame de eso, güey. Qué chulada, güey. Háblame de eso, güey. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer a la verga. Nervioso que me dice, güey, vas y yo, verga, a ver que no se me apague la salida, güey. No, no, no. Bien, 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 muchito, bien, bien, bien. Bien ahí, papi. What's your opinion about this? I love it. In real life, in person. It's wild. I like the arrow. It's not about downforce. Yeah, yeah. It's functional too. This is functional too. Where is that? Oh, because that actually goes all the way to the motor. Yeah, to a radiator. To a. Ah. What's the fin for? It used to have like a huge wing. Okay. It's like a DTM Le Mans inspired. Oh, you had a big wing here. Your bug, I mean, the bus is so wild. But honestly, like for Mexico, the Beatles, like, 100%. The Beatles, the car, so. 100%. Oof. There we are. What about that close encounter? The last one? It was good. It was perfect. Yeah, yeah. It was perfect. Did you see the shot? No, I haven't. Just no grip, no grip. Oh, I got grip. Oh. I was too close to for comfort. Man. I was too close. Well, no, thank you, thank you. Are you gonna come by the? If I'm invited, bro. Yeah, we'll be invited. Yeah. Are we going, Jeremy? Yeah, you guys definitely welcome. We are definitely going there. Exactly. Like yeah, there you go. Bro, you're in my city. Anything you need? He's got like a bus, like a Volkswagen bus on air, but it's like it's short, so it's like the city. Oh yeah. Yeah. Short. Oof. Look at these goodies. Thank you. Thank you. Thank you. Sí. No, me voy por allá. No mames, que lo estoy un poco temblando, güey. ¿Agarro la cámara tú? Sí, sí, así estoy. Estamos saliendo. Ah, perro. Perdóname, ya, última. Ay. No, thank you, thank you. Appreciate it. It's an honor. Thank you very much. Do I need to open this? Yes. So my legs. Oh, sick. That was very cool. El Juca de Ibiza, ese es un gran ejemplo, el Juca del 2010, el Juca de hace 12 años, pintó sus rines de verde limón gracias a justo estos videos. A cuando sacó el Fiesta con los rines así verdes, yo decía, ah, se ven verguísimas. Tenía su merch, yo un gorrito, que de hecho va a aparecer aquí una foto, no lo tengo puesto yo, lo tiene puesto Sofi, saludos Sofi. Fan, o sea, fan, fanático. Para que después me dijera, te voy a pasar así drifteando al lado. Eso es algo, bandera. Eso es algo que está muy cabrón porque, pues claro que puede suceder. ¿Por qué no habría de suceder algo con lo que soñamos? ¿Por qué no habría de pasar algo que fuera nuestra máxima como mindfuck ahí? No, no sé, ¿por qué no habría de pasar? ¿Por qué no habría un equipo de ser campeón de la Champions? Todos esos güeyes, te aseguro que de morritos no se les cruzaba ni por acá al equipo que sea campeón, como vamos a ser campeones, o un medallista olímpico, o... ¿Por qué no habría de pasar algo así? Estoy comparándolo con cosas muy duras. Yo fui ahí un cameo... Pero me entienden lo que significa para mí, ¿no? Y el punto es que démosle oportunidad a la vida de
regalarnos experiencias y momentos increíbles con las que tal vez ni siquiera soñemos, por imposibles que nos parezcan. Ese momento pasó, o sea, pasó, coño, pasó que Ken Block me enseñara. Entré a la camioneta con él a revisar la toma. Y dice, güey, wow, está súper chingón, qué buen ángulo. Con Ken Block en la camioneta, así con las pantallas, revisando. Está muy cabrón. Este año, curiosamente, me propuse metas mucho más importantes que las materiales. Y ahí es donde la vida te sorprende de maneras increíbles. El punto es que ya está arriba el video. Ya está arriba el video oficial. Y claro que esto se los debo en gigantesca parte a ustedes por apoyar y apreciar lo que hago. Porque se agradece un chingo hacer cosas literalmente de corazón y que las reciban de la misma forma. Entonces, gracias y aplausos masivos y agradecimientos para ustedes también. Y nada, wow, no para nada pensé que fuera a estar emotivo este video. Gracias Ken Block, gracias Brian Scotto. Qué gigante honor haber salido en ese video. Y qué gigante honor todo lo que he podido vivir y compartir con ustedes. Que tengan un excelente día, mi queridísima bandera. Pásenla rico y ya saben que siempre, siempre... Ken Block no solo condujo coches, hizo arte con ellos. Cada derrape, cada salto, cada acrobacia era una sinfonía de precisión y control que revolucionó las normas establecidas y creó nuevas reglas. Fue un honor y un privilegio inmenso conocer a Ken Block, verdaderamente una experiencia que atesoraré por siempre. Gracias, leyenda, por revolucionar el mundo del automovilismo y dejar una marca eterna en el corazón de los entusiastas de los autos de todo el mundo. Sin duda alguna serás recordado en cada derrape. We're all given the same opportunity basically to live in this world, and how do we take the talents that we have and go out and enjoy ourselves. For me, it's always pushing that mindset of being creative and doing it in a positive way and doing it in a very fun way. For me, the simple legacy is I hope I just inspire other people in a positive way to really go out and live their dreams. I believe in hard work, positivity, helping people. Nobody's going to just give you anything. A lot of times you need to go out and find any and every avenue to try and be successful and never give up.